Smash Factor City contra Meister, unos hitos de va a acabar Watch. Con puro 9 esto, van a ver. Conocido más internacionalmente por llevarse 2-0, un set contra Mistake. Muy bien, Dano dice que City es bien mañoso. Ok, Ditos de Game & Watch. El primero que me va a tocar ver en mi vida. A ver qué tal sucede esto. Vamos a ver qué tal. ¿Tú qué opinas de este match? Pues mira, la verdad es que va a ser muy volátil. Depende de quién conecte más 9. Probablemente, pero ahí City consigue buen daño ya, 24%. Dano dice que City es muy mañoso, entonces... A ver si es cierto. Wow. Pues mira, ya consiguiendo buen daño, ¿eh? Sí, muy buena ventaja de parte de City. A ver si City también le puede ganar a Mistake eventualmente. Meister no consigue acercarse. Ah, muy bien, lo agarra. Intentó hacer pegar el Lot Smash, pero no conectó para nada. Sí, rápidamente City logra zafarse. Y ahí con ese neutral pega muchísimo, ¿eh? Sí, City ha mejorado mucho, la verdad. De nuevo, City consiguiendo gran ventaja ya. Una ventaja considerable de 40%. Sí. Meister se las está viendo muy oscuras como el Game Watch de City y... De nuevo, bien, ahí ahora le toca conectar ese neutral air a Meister. Todos se zafan con un Bilos todos. ¡Sí! ¡Uy! ¿Eh? ¡Entra sí, en el Up Smash de City! Excelente, ahí sabía cómo se iba a acercar y le pega ese Up Smash. Y el City teniendo la ventaja, ¿eh? Sepan esto, damas y caballeros, solo en México se ven Ditos de Game Watch. Sí, aquí... 3 Game & Watch, ¿eh? Sí. 4, conozco 4 Game & Watch en México. ¿Cuatro? ¿Alguno en Colima o...? No, conozco a Meister, a City, a Reggie. Reggie y a Turkmaster de Tijuana. Ah, cierto, de Tijuana. Saludos a la gran tierra tijuanense. Saludos, Tijuana. Ojalá y pudieran haber venido, pero bueno, sí está lejos, entonces... Regresamos al juego, City sí. Teniendo la ventaja todavía, ¿eh? 32% y con ambas stocks. Meister tiene que quitarle ese stock antes de que le haga más daño. Wow, City. Otro neutro. Excelente. ¡Uy! ¡Uy! No hubo tech. Ya no regresa de ese. Estuvo muy raro, ¿no? ¿Cómo sí. Se llevó el stock? ¿Tal vez fue por el DI? Sí, mal DI de parte de City, pero había hecho muy buen trabajo conservando su primera vida. Pero sigue teniendo muy buena ventaja. Sí, ya otra ventaja. Y ahí haciendo el... Se equivocó, ¿eh? ¿No hizo el turnaround? Sí. Yo pienso que sí. Bueno, Meister perdió su primera vida sí, corriendo dentro de esto. ¿Suficiente? No. No. Poquito más, unos pummels y yo creo que sí se iba. Otro tutut y es suficiente, estoy de acuerdo. Ya no le entra. Uy, ahí puede ser, ¿no? Secuestros soy horizontales. No me entra nada. Uy, tututs de más. Buen tech. Qué juego tan raro. Meister no está buscando tantos los secuestros horizontales como las 100 dobles. De hecho, ¡uy! ¡Alerta de Up Smash! ¡Uf! Uy. ¡Adiós, City! Meister sabía que iba a soltar el down tilt después del Up Smash. Él dice, conozco mi personaje y aquí te agarro y tut tut para llevarme este juego. Tut tut y 1-0 en favor de Meister. Muy bien, Meister, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver si City logra reponerse y ganar estos ditos. Veamos, ¿a dónde nos va a llevar City? City se nos de regreso lleva a Smashville. A Smashville otra vez, parece que a ambos les gusta Starkville. Chicville, Starterville, todo eso. City hizo un muy buen trabajo ampliando su ventaja al inicio ya. Completamente lo opuesto del juego pasado. Meister comienza con la ventaja ahora y City poco a poco regresando, muy bien. Meister ahí dice, bueno, ya me adapté, te gané un juego, puedo ganarte el otro. Pero vamos a ver si City... lo deja o también se adapta. Muchos jugadores top dicen el primer juego es solamente para adaptarse. Ya vimos que Meister ya descargó a City y City no está haciendo mucho más, ya está en la orilla. Muy bien City con ese regreso, muy buena opción para hacerle porcentaje. Manteniendo su espacio sí. Y consigue romper el neutral con doble dash attack. Está arriba sin nada. No hay ningún downer de parte de City, raro, ya no ha encontrado la forma mejor. No puede conectar nada, solo están tortugueando y girando por ahí. Sí, muy buen juego neutral, finalmente City gana el neutral. Consigue ese down throw para el... Meister arriesgándose con ese downer. Y lo lanza muy arriba, ¿eh?
Va muy parejo, ¿sí? City ya retomando el juego. City. Un par de porcentaje. Regresa con la ventaja. Uy. Esos spot dodge, excelentes sí. Ambos. Están girando demasiado. Está. Ninguno quiere tocar al otro. Suficiente. Adiós, Meister. Por parte de City, ¿eh? Se llevó la primera stock ahora él. Ahora él está jugando mejor. Vamos a ver si Meister le vuelve a dar la vuelta. Sí, yo la verdad pienso que todavía puede. El juego pasado tuvimos una situación más o menos igual. Así que Meister yo creo que sí le puede regresar. Tres shot smash, no puede castigarlo. Cuatro, ahí. Muy buen daño, ¿eh? Me dolió. Sí. ¡Dale, Meister! Al parecer el público está muy dividido. Muchos le apoyan a Meister, los demás apoyan a City. ¡Oh, muy bueno! Adiós, City. Y sí se fue, ¿eh? Me sorprendió que sí se haya ido, la verdad. Aquí escuchamos gritos para Meister, gritos para City. Y ahí consiguió un buen daño Meister. Exacto. Ya emparejando muy bien este juego. City ha estado haciendo estos giros justo cuando los necesita. Meister llega para agarrarlo, pero los evade. El neutral de City es impecable hasta ahora. ¿Y tú, Tuts? ¿Tú suficiente? No, no un nuevo, porcentaje como el juego más. Pasado, como el juego pasado, aquí le puede dar la vuelta a Meister esta vez. Ya no tiene el Tut-Tut en su ventaja. De nuevo, ¿viste? Conozco a mi personaje de nuevo. Me cubro este down después del Outman. Meister tiene que buscar la forma de mantener a City afuera del escenario y secuestrarlo. ¿Lo agarra? ¿Va a ser todo? ¿Puede ser todo? Tut-Tut, no, y tú no conecta. Falló, mira. Creo que lo falló, ¿eh? ¡Un up smash de City! ¡Oh! ¡Estuvo muy cerca! ¡Leyéndose! ¡De nuevo! ¡Meister, ¡Otra vez! ¡Castiga a City! De nuevo la conozco, mi personaje. Sé que puede tirar un down después del up smash. Me quedo cubierto, te agarro y va.